1, 2, 3, 4. Tres dedos y hacemos una ronda. Aquí son tres dedos nuevamente y hacemos una ronda. Otra vez tres dedos, hacemos una ronda y realizamos todo igual. Terminado esto, hacemos una burbuja, una dona de cuatro dedos, más o menos. Y otra vez repetimos. Y vamos aumentando la cantidad de dedos para sacar toda la hoja completa. Y luego con el restante del tubito vamos a hacer un amarre. Ya con esto vamos a poder ensamblar los globos y no vamos a dañar la tela. Luego lo cortamos con la tijera y nos queda. Como ya tenemos los amarres hechos, ahora vamos a bajar los globos y le vamos a girar. Ya tenemos el amarre. La burbuja. Y la soltamos. Luego buscamos nuestro globito R24. Nos ayudamos con esta agujita. Cerramos. Siempre hay que quitarle el aire luego. Vamos a ver.
Se le saca el aire a la burbuja. Inflamos el globo, dejamos salir el aire, tenemos los inflador normal. Vamos a colocar un globo twister 360 que tiene 3 pulgadas de diámetro por 60 de largo. Lo vamos a introducir dentro de nuestro globo de 12 pulgadas, que nos quede el cuello con el cuello al borde. Volvemos a inflar. Yo lo inflo acá con el inflador manual. Colocamos ahí al globo externo para que tenga capacidad cuando entre el aire al globo tubito que tenemos adentro. Colocamos el globo tubito acá y depende de la flor que estamos haciendo, contamos la cantidad de push. Aquí vamos a hacerlo a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomamos acá y vamos a sostener con uno de los dedos esta parte de acá y vamos a tirar el otro globo hacia afuera. Anudamos dos veces con un cortador o con una tijera, cortamos esta parte de acá, sostenemos acá y vamos a comenzar a dejar salir el aire lentamente para ir moldeando el cristal. Vamos a hacer 5 de estos. Bueno, listo. Para hacer la parte de atrás de la flor, vamos a tomar un globo de 5 pulgadas y lo vamos a entrar a un push arriba. Y vamos a ir haciendo cuplas. Tomamos otros dos y vamos a hacer arriba, sostenemos así y tomamos otro también. Sostenemos e inflamos. ¿Cómo inflamos? Baja derecha, sube izquierda, 1, 2 y amarra. Ya tenemos 2 duplas. Tenemos que hacer en total 6 duplas. ¿Listo? Nuevamente, sostenemos acá con los dedos para que no se nos salga el aire. Y amarramos acá. Anudamos y vamos a entrecruzar una con la otra. Nuevamente esta con esta. Hasta formar
un sexteto. Después de tener esto ya listo, vamos a amarrar nuestros pies a los que ya hicimos en la técnica de modelado, otras personas la conocen como extorsión, lo vamos a amarrar, pero que no estén tan ajustados. Amarramos dos, amarramos tres y amarramos dos sueltos. Y los entrecruzamos. Amarillo metal. Lo pueden hacer con el que ustedes quieren también, pues amarillo fácil. Y vamos a colocarlo acá. No lo vamos a inflar completamente todo. Y que nos quede fácil de trabajar. Vamos a hacer otra vez nuevamente donas. Y hacemos una, más o menos de tres dedos, nuevamente otra de tres dedos, otra, y vamos a ir desplazando el aire hacia atrás, otra, ponemos acá otra vez, ya tenemos tres, pero como hicimos abajo seis, nuevamente volvemos a hacer seis. Aquí si de pronto dicen, ay, se me acabó el aire, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar acá en esta parte, vamos a colocar nuestro inflador en esta parte para colocar otro poquito de aire para hacer esto. Y anulamos otra vez acá. Porque de pronto no les va a alcanzar, a uno no le va a alcanzar. Lo vamos a hacer otra vez acá. Y aquí ya tenemos la parte del centro, que son los seis pétalos. Aquí en la parte de atrás vamos a cortar, vamos a girar y ya tenemos nuestra flor de seis, los pétalos, tenemos la parte de atrás y ahora vamos a seguir con la parte de los pistilos. Una hoja pequeña, la convertimos en un pellizco. Burbuja pequeña, pellizco. Burbuja pequeña, pellizco. Burbuja pequeñita para hacer una separación. Burbuja. Dos, otra vez, burbuja pequeña, siempre giramos acá y aquí hacemos una, y aquí ya tenemos tres, cerramos acá,